Mi nombre es Mario Carrera, yo soy actriz y desde ese rol escribo, dirijo, formo actrices y actores. Y formo parte de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos desde el 77, que fue cuando se constituyó, a raíz de la desaparición forzada de mi primer esposo Rubén Bravo, mi hermano Marcelo y su esposa Adriana Bonoldi, que estaba embarazada. Esa es mi relación con los organismos de derechos humanos y ligada directamente a la militancia y a todo lo que tiene que ver con el arte, porque uno no deja de ser actriz. El rol que ha ocupado el arte en estos procesos de identidad, de memoria y particularmente el teatro por la identidad, ha sido muy importante. Creo que por varios motivos, no solamente por lo específico que sería la búsqueda, ¿no? El teatro por la identidad en realidad surge para buscar a los nietos y nietas que estaban apropiados, sino también por la posibilidad que eso dio para la expresión de una sociedad que iba saliendo de uno de los periodos más espantosos de la historia. El arte permitió esa expresión necesaria. Entonces, no solamente significó el juego teatral algo necesario, una respuesta a esa necesidad de un grupo, tanto de artistas como de derechos humanos, sino que también fue la posibilidad de que una sociedad canalizara una manera de alguna manera, esta sensación de tragedia, esta tragedia real que habíamos vivido. Y siempre es lo que el arte ha permitido. El arte actoral lo permite porque es desde el cuerpo, lo permite de una manera especial, digamos. Es como un contacto directo con alguien que va al teatro y con un grupo que está en ese otro espacio, que es el escenario, y donde se permite que se crean las cosas, que te las creas. Eso creo que es una de las cosas más importantes, además de la posibilidad de difundir esa necesidad de todos nosotros de encontrar a los nietos y a las nietas apropiadas. A partir del regreso a la democracia, todo lo que hice y lo que hago está relacionado políticamente con esta búsqueda de memoria viva y de identidad. Pegadito a la vida fue un unipersonal que me permitió plantear fundamentalmente a mis compañeros de familiares y a mis compañeras de familiares, plantearles nosotros que habíamos buscado que nos los entregaran con vida, plantearles que vivían, pero ya no acá, pero que no estaban en la no existencia. Y pegadito a la vida fue eso, me permitió decir, ya están aquí, son ellos, los compañeros. Hoy tendría que agregar y las compañeras, pero nosotros lo hemos interpretado como ese nombre abarcador, ¿no? Donde entramos todos. Después escribí Crónica de un ancho presente y lo hicimos, lo hicieron compañeros, compañeras de la Escuela Popular, compañeros de actores de Mendoza, y fue netamente, concretamente, en esto que es encontrar a una persona, sentir y saber en algún espacio de mi cuerpo que es el hijo de mi hermano y de Adriana, y que la ciencia dijera que no. Y yo no me he podido guiar nunca ni por la ciencia, ni por nada demasiado estatizado.
Entonces, como me guío por lo que siento, esta crónica de un ancho presente me sirvió para transmitir a esta persona aquellas cosas que nos robaron y que le robaron. O sea, fue como un camino alternativo el arte para poder decirle, contarle aquellas cosas que mis hijos sabían porque las vivieron. Así que esos son los trabajos como más hondos, más cercanos a un sentir. ¿Cómo contribuye el arte, no? El arte contribuye a estos procesos por estas dos cosas. Una, porque permite la expresión a quien lo hace. Y como es comunicación, necesita del otro, de la otra. Y al otro y a la otra le suceden cosas. Entonces es como esa piedrita que cae en una laguna y va haciendo como círculos concéntricos que se agrandan, se agrandan, se agrandan. Y uno no sabe a dónde llegan, pero llegan lejos. Y a lo mejor es algo que surgió en un pequeño rincón de una casa, en un departamento, en la cocina. Nosotros ensayábamos en la cocina de un departamento chiquitito. Pero de ahí, una vez que aparece el otro con el que vos vas a jugar en el teatro, ahí empieza esa pequeña ola a agigantarse. Y eso es el arte y la posibilidad de su comunicación, de su transmisión. Así crece, bien desde el pie. Así crece. Es un tema muy, muy amplio, muy doloroso por momentos, de seguir buscando, porque tiene que ver en muchos casos con la espera, tiene que ver en otros casos con que las abuelas, las madres, los padres, ya se van yendo. Entonces estos procesos creo que van quedando en cursos de educación, creo que va quedando mucho en esa transmisión que se ha hecho, que se hace, en cursos, en documentación, va quedando, se van encontrando con otros formatos para esa búsqueda. Y a la vez, bueno, yo creo que es como tirar una botella al mar con un mensaje y confiar, porque a partir de tantas cosas que se han hecho, de las que se siguen haciendo, a partir de los procesos judiciales que se han dado en juicios por apropiación, por ejemplo, ese mensaje ha llegado a muchos y a muchas. Y uno en las redes simplemente puede ver la cantidad de jóvenes que dudan de su identidad, que buscan a sus padres y madres de origen. Es decir, hay como toda una movida que no solamente abarca a quienes nacieron en cautiverio, sino que se amplió. Y eso, esa búsqueda de verdad y de justicia tiene que ver directamente con la memoria. Con la memoria viva, con la memoria que no quiere ser terminal, sino que sigue. Y yo creo que en esa búsqueda es donde se encuentran respuestas, alguna respuesta, algún amigo, porque cuando vos salís, te encontrás con alguien, alguien te va a dar algo. Algunas cosas que te dan son duras, otras cosas son acogedoras, pero siempre te encontrás con el otro, con la otra. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que va a seguir sucediendo, porque ya hay esta temática, ya también está en otras manos. En Mendoza se han recuperado la identidad de tres nietas. Eso tiene una significación enorme, no solo para esas familias, no solo para los organismos de derechos humanos, sino para la sociedad, porque salió la verdad de esos casos. Y salió por la búsqueda constante y salió por la ayuda de muchos vecinos, vecinas,
de la sociedad, por datos que se fueron acercando, por esa conmoción de pensar que fueron capaces de robar la vida, la muerte, y los niños y las niñas se robaron todo. Entonces, cuando la sociedad se da cuenta que eso ha pasado y lo ve, y ve que aparece Claudia o la hija de Terrera Manrique o Miriam, más allá de todas las verdades que eso encierra, de todas las situaciones, siempre aparece la verdad de lo que se hizo, de lo que ellos hicieron, de lo que no hay que olvidarse para que no se vuelva a repetir. Entonces, te das cuenta también que vale la pena la lucha, ¿no? Y que hay esperanza, siempre la va a haber. A lo mejor no la veo yo, pero la verán los niños, las niñas, y eso es porque la vida continúa. Que no te tiemble el pulso ni el paso, que no te detengan las sombras de la noche, que no te olvides que guardamos tu espalda, que no nos pienses sufriendo sino vivos, que te acuerdes del sol y de las flores, que sostengas el tramo del camino, que no busques donde ya no estamos y nos encuentres para ser testigos. Servirán, nuestros huesos servirán. ¿Sabes por qué? Porque lo decidimos hace tanto, ya ni recuerdo en qué vida, pero sí sé que fue casi despiertos que empinándonos distinguimos la certeza de lo imposible. Eso tenés que recordar. Aquel instante, allí donde nos convocamos para vivir la vida a plenitud. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que perdí. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada. Voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. Guardo también tu fragancia, aunque el jardín esté seco. Permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta.